Hola, ¿qué tal, amigos? Ya tenemos aquí el evento de Stranger Things y aquí estoy para contaros cómo se consiguen todos los premios que están saliendo. Atención, porque están saliendo muchísimos premios y accesorios gratuitos para nuestro inventario y además es uno de los mejores eventos que he visto en estos últimos meses. Así que atención, porque vais a disfrutar muchísimo mientras ganáis premios. Así que empezamos. Para acceder al evento simplemente tenéis que poner donde pone Stranger Things. Entramos dentro y simplemente entraríamos dentro del juego para que empiece. Cuando entremos dentro veréis que hay un contador y cuando se acabe el tiempo será cuando empiece el evento. Hay varios pases y básicamente consiste en ver un capítulo, el primero, de Stranger Things mientras recolectamos varios premios. Estos son los premios que se podrán conseguir durante el evento ahora mismo. Una vez que el contador llega a cero, empezará la película y hay que estar muy atentos porque tenemos que interactuar con la serie para desbloquear los premios que habéis visto en pantalla. De mientras que empieza la serie, tenemos que ya empezar a recolectar una serie de objetos para desbloquear el primer premio. Así que amigos, seguidme. Tenemos que encontrar 6 objetos para encontrar uno de los premios. El primer objeto que está perdido está aquí mismo, en esta casa terrorífica, en el mapa. El mapa es bastante pequeño y son muy fáciles de encontrar. El segundo estaría dentro de la cabaña. El tercer objeto que tenemos que encontrar en la casa de Joyce, Will. El cuarto objeto tenemos que encontrarlo cerca de la escuela, el camino a la escuela. El siguiente objeto lo encontraremos en esta parte de los camiones que está detrás escondido, ¿vale? Así que lo recogemos. Y el último objeto creo que se recolectaría yendo a la zona de la policía donde tenemos las bicicletas. Aquí estaría los 6 objetos perdidos que al recolectarlos nos darán un premio. Así que amigos, felicidades, ya tenéis el primer premio en Radio Cassette reclamado. Para conseguir los otros premios, la bicicleta, el bate de béisbol y la guitarra eléctrica, tenemos que ver la serie e interactuar cuando nos lo diga en la pantalla. Así que fijaros que nos darán puntos cada vez que interactuemos y desbloquearemos los premios. Fijaros, por ejemplo, aquí que me dicen, por ejemplo, haz Kirk para llamar a Will. Así que tenéis que hacer clic donde os dice para que llamemos a Will y esto nos dará puntos. Contra más cliquemos, más puntos nos dará. Esto ocurrirá varias veces durante el capítulo, no os preocupéis si os perdéis alguno. Y como veis, aquí ya tengo la barra llena y puedo reclamar la bicicleta y también puedo reclamar la guitarra eléctrica. Así que ya tendría casi todos los premios del evento de Stranger Things. Me faltaría el bate de béisbol, pero este no lo voy a conseguir porque me he salido ahora para anunciaros el evento, así que bueno, ya lo conseguiré. Vosotros simplemente seguir en el evento, seguir viendo la serie y reclamar los puntos para que tengáis todos los premios. Es broma, amigos, es broma, al final sí que lo he conseguido todo, claro que sí, porque somos cazadores de eventos, así que me he quedado hasta el final y he ido reclamando los puntos que os he dicho, interactuando con la serie, y por fin he podido reclamar el último premio, que es el bate de béisbol de Steve. Aparte de esto, como os digo, hay varios objetos que valen Robux que seguramente se convertirán en Limited. El reloj de Zigma, no me acuerdo cómo se llama el bicho, este es el reloj, ¿vale? Así que también se puede conseguir por 200 Robux, sería de los pocos que valen Robux, pero se convertirá en un objeto limitado. Y también tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos también estos Walmans, estos radiocassettes, que también valen Robux y también se supone que van a ser Limited. Estos son los dos únicos objetos que valen Robux, pero luego se convertirán en Limited. Y además, como veis, es una colaboración de Stranger Things con Vans. Y bueno, pues aquí veis en mi inventario que ya tengo todos los premios del evento de Stranger Things. Incluso también me he pillado, por si acaso, los limitados de la colaboración con Vans. Bueno, amigos, y esto ha sido todo. Ya ha acabado el capítulo y hemos conseguido todos los premios y solo falta decirte que te suscribas para que continuemos subiendo más eventos, más promocodes, más accesorios y más tutoriales. Así que suscríbete y hasta la próxima.